vamos a saludar al doctor Carlos Fernández, jefe del programa de asuntos penales y penitenciarios de la Defensoría del Pueblo. Esta es la segunda oportunidad que lo entrevistamos, pero creo que ahora mucho más coyuntura hay que anteriormente y queríamos una impresión suya respecto de cómo están los penales a propósito de algunos motines ayer en Castro Castro, esta mañana en el penal del Lurigancho. Doctor Fernández, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, señor Lara, y por su intermedio, por también hacer llegar el saludo a todos los oyentes de vuestra emisora. Qué gusto, doctor. Hace ratito dimos a conocer que lamentablemente por el motín de ayer en el Castro Castro hay 9 personas fallecidas. Queríamos saber lo del penal de Lurigancho hoy. ¿Qué información maneja usted, por favor? Bueno, efectivamente, tomamos conocimiento de estos hechos desde muy temprano y nos hemos establecido un contacto con las autoridades del sector INPE, con quien manejamos una comunicación fluida, y hemos podido tomar conocimiento que inicialmente fue una pequeña protesta que se inició en el pabellón 10, pero que en estos momentos ya las autoridades del penal están dialogando con los representantes de los internos, ¿no? O sea, se ha llegado felizmente a controlar la cosa. Sí, por el momento el reporte que tenemos como defensoría es que la situación está bajo control del INPE y está primando el diálogo, lo cual es algo muy importante en este contexto de emergencia. Sabemos que todos los ciudadanos y ciudadanas de este país estamos bastante tensos en esta coyuntura, hay pánico generalizado, entonces, pero también es bueno también mantener el diálogo, y los actos de violencia no nos llevan a ningún buen puerto. Lo que hemos visto, por ejemplo, ayer en Castro Castro evidencia pues que la situación está muy complicada y amerita pues decisiones también de ese nivel, ¿no? Claro. Un ex jefe del Instituto Nacional Penitenciario, que luego fue ministro, decía hoy en la mañana que hace como 7 años que no se producían motines en los centros carcelarios. ¿Puede reafirmar eso, doctor Fernández? Bueno, nosotros desde la Defensoría hemos ido monitoreando motines. Sí han habido motines en los últimos años, hemos estado en algunos, nosotros presentes, hemos ido en casi todos, pero no de la magnitud que se ha acontecido el día de ayer en Castro Castro, ¿no? Con 9 fallecidos. Eso sí es una cifra histórica. Estuvimos también en el penal de Ancón, donde no hubo fallecidos y habían 20 personas heridas, y de uno de ellos de su estado grave, ¿no? Claro. Pero lo de ayer sí es preocupante, ¿no? Es por eso que desde la Defensoría, desde hace mucho tiempo, nosotros venimos señalando que hay un gran problema que enfrentan nuestras cárceles, que es el hacinamiento. Así es. Entonces, estamos hablando de cerca de 100.000 personas que están en los 68 penales y que tiene una capacidad de 40.000. Entonces, es como tener una habitación para 4 y metemos 10. Sí. Entonces, bajo ese escenario, pues ninguna política de salud, de tratamiento, de educación va a prosperar. Entonces, es importante ahí lo que ya nosotros como Defensoría hemos recomendado, no solamente al INPE y al Poder Judicial, al Ministerio de Justicia, sino también al Poder Judicial. Porque recordemos que el 60% de personas están condenadas, entonces, y que pueden de ese grupo hacer uso de algún beneficio penitenciario o alguna gracia presidencial, pero hay otro grupo, que es un 40%, que son en calidad de procesados, están con prisión preventiva. Entonces, ahí también hay un rol importante del Poder Judicial para que pueda revaluar las medidas provisionales de privación que se han dado, a efectos de que en casos particulares, sobre todo los delitos de poca monta, puedan ser revaluados y poder cambiar a otras medidas coercitivas de naturaleza personal, ¿no? Estaba aquí revisando un cuadro de algunos, porque son 68, pero algunos centros penitenciarios, a propósito del diálogo que tuvimos la otra vez, donde usted claro, había incidido en el tema, y los porcentajes pues son terribles, ¿no? Lo que usted ya decía, por ejemplo, en el Callao, 467% de sobrepoblación.
Después estamos con el de Chimbote con 262, pero no hay que olvidar el penal Miguel Castro Castro con 380% de sobrepoblación. Y podemos seguir, entonces, en esa coyuntura, digo yo, en el mediano o largo plazo, ya más allá del tema que estamos viviendo los peruanos, aquí lo que hay que construir acaso es más cárceles. Juan de la Puente, disculpe que la pregunta, digamos, la enlace con eso. Juan de la Puente decía esta mañana, aquí hay un problema que atañe a todos. Y hablaba, lógicamente, del INPE, del Ministerio de Justicia, pero también del Congreso de la República y del Poder Judicial, que es quien decide quiénes van o no van a la cárcel. Entonces, frente a ese contexto, ¿cuál puede ser la solución, repito, en el mediano o largo plazo, doctor Fernández? Mire, con lo que este señor, usted es especialista también en el tema, comenta, analista del tema político, efectivamente la problemática de las cárceles, del hacinamiento, no solamente converge al Ejecutivo, están los tres poderes del Estado. Está el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y el INPE, está el Poder Judicial, a través de sus juzgados y salas, está también el Congreso de la República, porque hemos sido nosotros como defensoría testigos del endurecimiento de las penas y del retiro de beneficios penitenciarios. Uh-huh. Situación que en realidad también desalienta a aquella persona que está en prisión para poder contribuir con su proceso de resocialización. Recordar que cualquiera de nosotros podemos, no solamente por un delito doloso, es un delito culposo, podemos terminar en un establecimiento penitenciario. Entonces, bajo esa realidad, es muy importante que se dicten leyes que no necesariamente tengan que endurecer las normas, las leyes, digamos, las penas, en primer término. También es importante que se reevalúe las leyes que actualmente están en vigencia y se flexibilice. Con ello no estamos diciendo pues que a los delitos gravosos se tengan pues que tratar de una manera muy benéfica. Es importante que el Ejecutivo, aparte del paquete de normas que ya sacó de gracias presidenciales, también adopte otras medidas. Por ejemplo, nosotros como Defensoría hemos propuesto de que se subvencione una parte el costo de los billetes electrónicos, que beneficiarían pues a 8.000 personas. De las 3.000 que están enfocadas en lo que es las gracias presidenciales, indulto, indulto humanitario, conmutación de pena, gracias presidencial, tenemos otro grupo de 8.000 personas. Estaríamos hablando de 12.000. Más el grupo de las personas que están por omisión a la asistencia familiar. Entonces, la cifra se incrementa. Ahora, el problema pasa por las personas que están, digamos, en prisión ya con condena por delitos graves, que ellos sí en estos paquetes no califican. Entonces, ahí también es una preocupación, y tras estos hechos de violencia también están, digamos, motivados por esta insatisfacción. Y ahí el rol que debe de tentar es el Congreso de la República, que evalúe los beneficios que actualmente están vigentes y los que se han quitado, y eso de verdad que ayudaría significativamente. Ahora, también es muy importante que, como Defensoría lo hemos señalizado, el tema de, en estos momentos, de la conformación de un comando COVID para los penales, que no solamente esté integrado por el INPE y el Ministerio de Justicia, sino también está el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Inclusión Social, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Salud, fundamental. Uh-huh. Entonces, porque estamos viendo que el INPE y el Ministerio de Justicia están haciendo los esfuerzos necesarios, pero esto ya superó la capacidad de estos dos sectores. Entonces, en ese contexto, ya no es un problema solamente de justicia, sino esto ya es un problema nacional. Entonces, del gobierno nacional. O sea, es importante llamar la atención del presidente del Consejo de Ministros y de nuestro propio presidente, el presidente Vizcarra, para que pueda focalizar también su atención en los establecimientos penitenciarios y no solamente sea el sector justicia. Aquí de verdad se necesita recursos humanos que no lo tienen, recursos económicos. Si bien es cierto, se les dio
10 millones, pero con toda sinceridad, 10 millones para 68 penales, en realidad esa cifra es insignificante. Entonces se necesita contratar médicos, se necesita contratar enfermeros, técnicos en enfermería, se necesita adquirir medicinas. Hemos pedido también para los técnicos penitenciarios una bonificación especial, que hasta el momento no se los otorga. Es la primera línea en los penales para atender a los internos. Entonces, siento, ya varios, siento varios, que usted, varios trabajadores... Siento que usted, sí, quiere decir, en otras palabras, se necesita recursos, pero también voluntad del Estado y no dejarlo al ministro de Justicia solo. Por supuesto, porque ahora ya esto no solamente es del Ministerio de Justicia, sino esto ya es del gabinete, ya es de la presidencia, ya es del Ejecutivo. Entonces... Y no solamente el Ejecutivo, sino también del judicial, como le decía, prisiones preventivas que están ahí. Estamos hablando del 40%, o sea, cerca de 40.000 personas están con prisión preventiva en el día de hoy en los penales. Entonces es un rol del Poder Judicial, no es del Poder Ejecutivo. Y en el caso de leyes, es del Poder Legislativo, del Congreso. Entonces es importante que se ponga a trabajar ahí el tema de beneficios penitenciarios también, muy importante, ¿no? Muy bien. Doctor Fernández, ha sido muy amable. Muchas gracias. No hay problema. Gracias a usted. Muy gentil. Fuerte abrazo al doctor Fernández, Carlos Fernández, jefe del programa de asistentes de asuntos penales y penitenciarios de la Defensoría del Pueblo.